González Esparza, General Director of the National Center for the Arts. He will be in charge of the welcome and of the presentation of this cycle. Good afternoon to all of you. For the National Center of the Arts, we wish to grant you the most cordial welcome. For the fifth instance since 2008, the National Center for the Arts organizes this forum for the reflection regarding the different practices and the boundaries of art, science, and technology. The International Encounter, Art and New Sciences, answers to the need of spreading amongst our community of students and professionals of the arts, as well as of broader audiences, the growing connection between these fields, and to try to enrich the critical debate regarding this phenomenon, which has become a characteristic of contemporary art with pedagogical resonances, ecological, ethic, and political. What started as a brief cycle of conferences regarding art and neurosciences has turned into a forum that during the last years has allowed us to know different approaches and experiences of the relationship between arts and the studies of the brain, biotechnologies, nanotechnologies, the ecological concerns, mathematics, and quantic physics, informatics, robotics, and outer space, in the voice of outstanding artists, scientists, and specialists of Mexico and other countries. This year, aside from the cycle of conferences and courses, the encounter incorporates for the first time workshop of bioart, interactive aspects with encephalography, and the sound art for the environment, aside from the roundtable with the students and specialists of the National Autonomous University working in these fields. This in order to enrich the reflection and the knowledge regarding this dynamic panorama, which obliges us to restate concepts and to dissolve disciplinary limits, which were considered non-immovable since not long ago. Thank you to our distinguished guests for your participation. To them and to you, I wish to grant you the most cordial welcome to the fifth International Encounter, Art and New Sciences 2012. Good afternoon, and make yourself at home. Well, I will make a brief introduction of Luciana Haill. Luciana Haill is an outstanding artist coming from the United Kingdom. She works with neurotechnologies, recording the waves of the human brain insights and non-clinical environments. For this, she used portable equipment capable of recording minimum electric oscillations issued during altered states of awareness. By means of this practice, she creates and interactive artworks. She worked with Dr. Stephen Laboche, and she has been a lecturer in the Cornell University, together with the outstanding artist Stella Larkin. At present, she's a researcher invited at the Sussex University in the Center of Neurostatistical Center and Robotics, and she co-works with professional artists in the field of increased consciousness at the Research Institute of the Initiatory Research in the United Kingdom. At present, she is studying neuronal networks, Medusa, and the illusion of consciousness. In this instance, we will open our cycle of conferences with the title Increased Consciousness with the Feedback and with the Electroencephalography Aid. Thank you, and I give you Luciana. Hola y buenas tardes, y muchísimas gracias por haberme invitado a dirigirme en este maravilloso encuentro, quinto encuentro. Espero poder inspirar a más artistas y poder colaborar con la neurociencia para explorar la mente. Cuento con 20 años de experiencia trabajando entre las bellas artes y la ciencia, desde que me gradué en arte interactivo, el primero de su tipo, por cierto, en Newport, en Gales, y mi profesor fue Roy Ascott, quien es un profesor internacionalmente conocido de cibernética y un teórico de gran inspiración. La gente me pregunta, bueno, ¿qué haces como artista del cerebro? Bueno, pues esto es bonito, pero esto no es realmente lo que yo hago. Yo creo interfaces que se conectan con el cerebro y lo hago en una forma más sutil que esta. Pero de hecho, este es un artista en Sao Paulo y, por cierto, me enviaron esta imagen de Facebook, me la envió uno de mis amigos, viene de Sao Paulo. Como ustedes ya escucharon, soy investigadora y realmente estoy trabajando en la Universidad de Sussex como residente, como artista residente. Y estas son las etapas de mi plática esta tarde. Voy a describirles algo del trabajo que ocurre en la Universidad de Sussex, sobre todo en cuanto a la investigación de la conciencia. Y les voy a mostrar algunos ejemplos interesantes de las interfaces que aumentan nuestros sentidos en formas poco usuales. Les voy a mostrar algo de investigación en ondas cerebrales. Algo de esto se ha presentado ya en televisión y hay otra parte que es nada más para mi investigación. Les voy a mostrar cómo medimos los estados alterados de la conciencia y cómo es que alteramos estos estados. Y finalmente les voy a demostrar el monitoreo de onda cerebral. Tengo mis sensores aquí conmigo y tengo mi hardware también. Y algunos de ustedes quizás hayan experimentado esto esta mañana en el taller, y si no, bueno, pues vamos a hacerlo nuevamente el martes por la mañana a las 10. Y vamos a terminar con preguntas. Espero que tengan preguntas para mí, bien sea en cuanto a la tecnología o quizás en cuanto a las implicaciones éticas de cómo es que estos datos que generan nuestros cerebros pueden funcionar por el bien del arte. Bueno, aquí está mi inspirador y de hecho ha estado en mi instalación desde hace 22 años. La primera señal que grabé fue del corazón, quizás porque era lo más fácil, con un estetoscopio, con un micrófono. Y él es lo que él tiene en la fotografía. Él tiene aquí el estetoscopio y alrededor de su cabeza tengo mi octorium cibernético, o sea que es algo que es eléctrico y tiene esta forma, y el latido del corazón cambia cómo se va emitiendo el sonido. Entonces, primero, quizás ahorita mi corazón está más rápido y el sonido no está muy claro, pero conforme uno aprende a relajarse y a escuchar la voz nos pide que nos relajemos. Y bueno, uno es inquisitivo y como que nos vamos alentando, así que fue una forma fácil para mí de explorar el biofeedback, la biorretroalimentación, con esta cuestión sensorial. Ahora, ¿cómo me interesa en el cerebro? Siempre me preguntan esto. Y bueno, lo que pasa es que de adolescente padecí meningitis. Era viral. Era una meningitis viral, que afortunada fui en realidad, porque esto no acarrea demasiado daño al cerebro. De hecho, el daño que tengo es la sensibilidad al sonido y a los niños pequeños. Eso sí me molestan. Y esto aquí tenemos el scan de imagen y muchos años después de la meningitis, bueno, no se ofrecía esto en los hospitales, entonces yo me ofrecí a mí misma como un conejillo de Indias médico para los estudiantes del doctorado que tenían que hacer exámenes finales, y yo permitía que hicieran las imágenes de mi cerebro. Entonces, siempre me ha fascinado el cerebro. De hecho, con meningitis hay un dolor tremendo, de hecho, porque el cerebro se inflama tanto que toca el cráneo. He tenido muchos recursos en línea, si les interesa leer algunos de mis experimentos. Esto viene en un periódico brasileño y también he estado en Wired, que realmente es maravilloso para mí porque ha formado parte de mi vida, y este fue en el Reino Unido, en Wired. Y es muy interesante porque ahí hacemos música a partir del neurofeedback. Tenemos una base doble, tenemos ondas cerebrales que están modulando cómo es que suena. Ahora quisiera decirles algo en cuanto a la investigación. En la Universidad de Sussex es asombrosa. Tenemos el ciclocentro. Tenemos una combinación muy poderosa de imágenes y tenemos acceso a la resonancia magnética, como la imagen cerebral que les mostré hace rato. Tenemos un escáner Avantar de 1.5, tenemos simetría de pulso, tenemos el monitoreo cardiovascular y respiratorio, y también podemos llevar a cabo experimentos en estimulación utilizando TMS, que es la estimulación transmagnética, y estamos enviando corrientes a través del cerebro. Esto puede ser muy útil para ciertos desórdenes. Entonces, soy artista en residencia, y como artista en residencia estoy rodeada de gente muy fascinante que está estudiando la relación entre los estados cognitivos y emocionales. Personalmente, por el momento, yo estoy muy involucrada con Phantom Lemma y los desórdenes asociados. No deseo padecer estos desórdenes personalmente, porque son desórdenes que limitan tu vida. Pero con esta investigación maravillosa tenemos instalaciones que nos ayudan a trabajar con las personas que están padeciendo estos desórdenes. Los exploramos y tenemos aprendizaje y neuroplasticidad que les permiten ver que este desorden es una ilusión. Por ejemplo, este es un brazo, no es un brazo fantasma. Y si hay dolor, bueno, pueden empezar a explorarlo con un brazo virtual, digital, y puede desaparecer el dolor. Entonces, como artista, es asombroso poder explorar estos entornos virtuales, las imágenes, y entender la información filosófica y neurológica. En Sussex, este es un proyecto de hace 2 años. Esta es la antorcha activa, y estos son los resultados que se han llevado a cabo con tecnología de sustitución sensorial. A lo mejor han oído de los experimentos que datan de los 60s, sobre todo en personas donde se les retira todo estímulo real, y entonces el cerebro como órgano se convierte en algo más sensible, y empezamos a imaginar el sonido. La oscuridad se empieza a imaginar la estimulación. Así de que con esto podemos ver que aquí tenemos a esta persona con los ojos tapados y está siendo guiado por su percepción. Pero está utilizando un dispositivo que le va a dar un tipo de retroalimentación diferente. En este caso va a ser vibrotáctil. Lo que está sosteniendo va a vibrar si se cambia la proximidad. Así es de que esta antorcha activa no tiene la visión involucrada. Este es uno de los ejemplos de muchos proyectos. Este es del Dr. Tom Foy. A mí me atrae mucho particularmente porque tiene mucho que ver con el enfoque de Sussex para la robótica, y estamos utilizando este sistema hasta su configuración más sencilla. Es una tecnología muy sencilla. No hay un nivel hacia nivel tecnológico de Massachusetts, o sea, no estamos hablando de una electrónica muy, muy costosa. Esta es una persona que inspira mucho. Paul Bach-Irita, él es muy famoso por su TVSS, que es un sistema de sustitución táctil visual. Este es el original, 1969-1970. Aquí los sentidos están siendo reemplazados y se están aumentando. Entonces, la mayor parte de nosotros quizás ya estamos familiarizados con el aumento de los sentidos. Esto es lo más fácil, ¿sí?, para obtener información utilizando lentes. Cuando uno se para, por ejemplo, en una báscula en el baño para medir su peso, pues uno obtiene una retroalimentación, pero esto es más útil porque aquí vamos a tener una visión aumentada. Entonces, acá tenemos una estimulación electrotáctil. Este es un método que recibe información similar, y toda se basa en la idea de que el cerebro puede interpretar la información sensorial, aun cuando no está siendo provista por el canal natural. Entonces, para citar we do not see with the eyes. No vemos con los ojos. The optical image does not go beyond the retina when it is turned into spatial, temporal nerve patterns of impulses along the optic nerve fibers. The brain then recreates the images from analysis of the impulse patterns. So imagine just substituting one sense for another. A more recent example is this one. The lady has inside her mouth the brain port. It's sending a pulse to the middle of her tongue, and it helps her locate herself spatially without vision. It's the same concept. So there are things going on between cells. The common, it's like an urban myth, I think, that we only use 10% of our brain, or maybe only understand 10% of our brain. I think it's become confused from this. Only 10% of the cells in the brain are neurons. So this is also from Paul Baccarita. They make up the brain's hard wiring, and they send messages with electrical pulses. The rest are just glial cells, whose precise function is not well understood. Maybe that's what makes the kind of wet matter the brain is. So these are very interesting interfaces, which artists, in my experience, like to reappropriate. These are designed to help people with real disorders of the mind or of the senses. But as an artist, it's fun to explore them, use them, make cheaper versions, take them out into the streets, into the club, and make new ways and applications for them. I always find these inspiring. Medical devices really inspire me. So I'd like to give you a little history of how we have poquito de historia acerca de cómo tenemos esta señal del electroencefalograma. Piénsenlo, es tan pequeñito. Yo cada vez que utilizo mis monitores quedo asombrada. De veras, en serio. Este es todo mi equipo. Este es un electroencefalograma de 2 canales. Cuando se descubrió, bueno, el equipo era del tamaño de una sala moderna, de una sala de habitación moderna. 1875. En Liverpool se descubre el catón de señal. Esto se descubre cortando los electrodos justo en el cerebro como tal. Claro que esto se tendría que hacer en animales. Yo no lo apruebo mucho que digamos, pero bueno, porque los animales eran vivos, ¿sí? En 1924 se descubre el electroencefalograma. Pero él no tiene por qué abrir el cráneo, sino que usa los electrodos a nivel de la piel. Él descubre la variación de la corriente eléctrica que aumenta durante el sueño. Con el inicio de la muerte se fortalece, pero después de la muerte se debilita y se detiene. Entonces él dice que está midiendo una especie de fuerza eléctrica viva. Llega Hansberger con el electroencefalograma, retoma la investigación original, y cuando está tratando de investigar los fenómenos psíquicos, wow, pues esto realmente fue algo increíble. So his research was not respected as much as it should have been, but he was searching for a correlation between objective activity in the brain and subjective psychic phenomena. Anyway, he discovers not just one electrical signal, but a signal that can be filtered into different frequencies that we now know we commonly call the alpha frequency, delta, beta. These frequencies I will describe later on and show vamos a describir más tarde y vamos a enseñarles cuáles son los impulsos de ellas. Más tarde, durante los 60s, llega Maurice Sterman, quien aísla una frecuencia específica que él llama el ritmo sensorial motor. Estamos entre los 12 y los 15 Hz. Y por cierto, les debería decir que los Hz, bueno, la abreviatura HZ, mide ciclos por segundo de la onda cerebral y es la misma unidad para medir el sonido. Entonces esta es otra analogía artística. Y yo trabajo mucho con estas ondas cerebrales sonificadas, pero podemos extraer el sonido. Esta mañana y mañana también vamos a ver cómo es que la actividad eléctrica del cerebro se puede monitorear, pero también cómo es que puede ser disparada o activada, y la forma más fácil de hacerlo es con unas de luz o más delicadamente con una máquina de sueño, o hoy en una forma más moderna con luz y sonido, con dispositivos de feedback, de biorretroalimentación. Entonces lo más importante es el doctor Graeme Watson. Él toma la señal del electroencefalograma y la avanza aún más y desarrolla equipos que él llama la variación del hecho. Realmente estamos hablando de un potencial de alerta, y aquí es cuando hay un pico negativo que aparece en el cerebro medio segundo antes de que la persona esté totalmente consciente de los movimientos que está a punto de efectuar. Intriguingly, this effect brings into question the very notion of consciousness or free will and should be considered as part of a person's overall reaction time to events. Maybe the idea of déjà vu, did I just think that? It's readiness potential kind of in demonstration. Es una especie de demostración. Con los experimentos del Dr. Graeme Watson tenemos la involucración de un autor maravilloso, William Burroughs, que es muy famoso por muchas cosas en los 60s. Parece que él y los científicos y los artistas estaban por ahí en los hoteles haciendo poesía beat, arte beat. Era una especie de enfoque a esa alerta instantánea. Y está aquí Brion Gysin and builds the first dream machine, a machine which importantly in art is the first art object to be seen with the eyes closed. The eyes have to be closed because you will receive a flickering sensation sensación de parpadeo hasta que la retina la entiende y permite que la onda cerebral se alente y entre en un estado alfa. Esto lo vamos a describir más tarde. Pero básicamente todos los usuarios van a experimentar diferentes experiencias de patrones de color con los párpados cerrados. Estos pueden ser símbolos, formas, y pueden estar rodeadas. Y en este momento que la máquina del sueño te puede ayudar a entrar en un estado hipnótico. Este es el estado que todos experimentamos todos los días, pero que quizás no recordamos. Cuando despertamos, algunas veces tenemos una idea o una imagen en la mente, pero de repente estamos pensando en ello, pero suena el despertador y se va. Este sería este estado, y en mi experiencia es una onda mucho más lenta que voy a describir más adelante. Aquí estamos viendo la máquina de sueño que está rotando sobre la mesa. No vamos a entrar en detalle porque esto es lo que estoy haciendo yo más en el taller, pero si quieren más información neurológica o neurocientífica, sí tengo documentos acerca de estas relaciones y correlaciones, y con gusto podría yo compartir mi investigación con ustedes. Yo siempre trabajo con estimulación, no ando ahí con los estrobos tan frecuentemente. Pero podemos ver muy fácilmente qué es lo que pasa, porque, por ejemplo, cuando estamos en un campamento y las llamas de la hoguera captan nuestra atención y estamos viendo directamente a las llamas y nos imaginamos diferentes cosas y diferentes lugares. La primera máquina de sueño debe ser una vela o gata. Y ahora ya podemos tener dispositivos Yo a esto le llamo la respuesta de frecuencia, porque aquí tenemos una resonación y hay un cambio hacia la frecuencia fundamental de un estímulo externo. Entonces, si yo enciendo las luces de un estrobo, pues el cerebro va a tratar de hacer exactamente lo mismo. Y no es malo, va a ser una especie de onda lenta. También podemos hacer lo mismo con el sonido. La forma más temprana pues sería el tamboreleo, sería ahí lo hipnótico, lo chamánico, que nos capta la atención, que nos cambia el tiempo. Claro, lo más moderno pues serían los beats monorales, que esto lo vamos a ver ahí en el taller, y ahí tenemos una frecuencia diferente en cada oído y va a ser la compensación entre este oído y este otro oído, lo que nos va a dar una frecuencia de ilusión que nos va a llevar a ese trance. O sea, todos estos son tipos de estimulación y podemos hacer programas en la computadora. Esta es una imagen chamánica tomada con el sonido y luz. This is what I've been using as well today. This is technology from 1990s. Esta es la tecnología de los 90s. This is a very portable way that, you know, if you're traveling a long time on an airplane, you can use it to relax you, send you to sleep. One I have has a menu of maybe 150 different mental different states, you know, 20 minutes each one. So these neurofeedback equipment, they're all legal and, you know, you can buy these easily. This little image at the bottom is myself. I'm sitting in a pyramid, and the pyramid is made up of strobe lights, and I'm triggering them by my brain. I've got a blue sensor across my head, and every flash is happening from my brainwaves, so if I slow down, I can control the pyramid around me. And some will be familiar with this, so this is the dream machine I set up in a club and set up this morning. Thank you to everyone who helped make it. It's a cardboard tube with lots of holes cut. Aquí tenemos muchos orificios ahí, y estos orificios crean un patrón que parpadea. O sea, este es un ejemplo de un estado alterado de la conciencia. No tiene por qué alterarse drásticamente, como entrar en un trance o caer en un sueño o entrar en un estado febril. No, estos son estados nada más alterados, como por ejemplo cuando soñamos despiertos, cuando el sonido nos llega a través de los árboles y nada más estamos disfrutando el momento y parece que pasa el tiempo. Ese es un ejemplo de un estado de conciencia. Es muy pasivo, nos pasa cuando vamos conduciendo un automóvil, no es peligroso y no quiere decir que no esté uno consciente. En mi trabajo yo exploro la hipnosis, los estados alterados, y sobre todo durante los últimos 3 años el sueño lúcido y el sueño, el buen sueño, que eso es bueno, muy importante. O sea, el medir las ondas cerebrales, el medir la señal, estas son los multicanales, podemos utilizar diferentes regiones específicas del cerebro. Yo utilizo el lóbulo frontal, que está aquí y ya lo vieron hoy. Ponemos electrodos aquí, aquí y acá. Entonces en este... FP1, acá estoy, este es frontal, parietal, 1 y 2, y acá. Entonces la gente me pregunta acerca del habla, bueno, entonces tendríamos que bajar acá, el motor está acá, coordinación está acá, visual estaría acá. Podemos medir aquí, pero necesito utilizar otro tipo de electrodo, de gel y de preparación para entrar a través del cabello. Toma mucho tiempo y bueno, no es muy artístico tampoco, porque pues ahí queda todo pegajoso el cabello. Bueno, les voy a describir las ondas. Aun cuando esto es delta, estamos en un sueño muy profundo. Esta es la onda cerebral más lenta. medio hertz a 3. Esto significa que su atención está probablemente más dentro de nosotros. Es como cuando alguien está meditando o no está escuchando a todo este ruido que nos rodea. Entonces es una pequeña delta. Y luego podemos entrar a los 4 o los 7 hertz, que sería el teta. Y aquí estamos con soñar en vivo. No es muy agradable porque a lo mejor vamos un poquito más rápido. Y aquí la concentración se describe a través del estado beta, en bajo, mediano y alto, entre los 13 y los 14 Hz. Más allá de beta tenemos gamma. Gamma no se ha investigado tanto, a lo mejor va a ser mi siguiente proyecto. Es muy rápido, muy esporádico, es intermitente y poco común. Ahora la onda alfa la dejé fuera particularmente porque ya la exploramos hoy mucho con las máquinas de sueño y las máquinas de estimulación mental, pero esta es la forma más fácil de relajarnos. Aquí nada más cerramos los ojos, quitamos todo el estímulo audiovisual y permite que las ondas beta se vayan y las alfa aumentan. Y el beneficio es un estado ligero de relajamiento que es muy simple, y también podemos alentar la respiración. En realidad no se requiere de una técnica de meditación muy especial que digamos. Yo he medido a muchas personas en mi vida y quizás 2.500 personas han sido voluntarias para experimentos muy cortos, si es que los podemos grabar, y me encanta cuando los hacemos porque podemos entrar en un estado de meditación. Entonces aquí tenemos uno de los primeros, de hecho creo que fue el primero de los estudios de electroencefalograma. Como ven aquí, todo esto está cableado y está siendo medido en su propio ambiente. Esto es muy importante porque evita el cambio de ambiente. Las ondas cerebrales se alteran cuando cambiamos de ambiente. Entonces tenemos el electro portátil y le quitamos los límites al análisis y para la investigación de campo. Este estudio, bueno, se registró por mucho tiempo y esto nos permite tener cambios de temperatura, y durante estas grabaciones se nota qué tan difícil era cambiar los estados internos de ondas cerebrales de estos yogis. Bueno, ellos se pasan toda su vida en reclusión y practican la meditación, o sea que aquí podemos decir que cuando la meditación actúa como un estímulo repetitivo, hay ciertos cambios que se desarrollan dentro del sistema nervioso. Como tal, entonces esta es una buena prueba de que cuando uno practica lo suficiente, puede uno neuroplasticity, you can actually improve upon connections and efficiency of neurotransmitters with practice and over a long amount of time. So a person will reach a state beyond the mind itself, and people who practice transcendental meditation, which is one of the more popular westernized forms, can agree with that. Overall, benefits, why would you want to do this? You can exert inhibitory control over the present day neocortex, and thereby over the mind as a whole. You can help improve your consciousness, your reasoning, your su razonamiento, su pensamiento conceptual. Y quizás la calidad de la vida se puede mejorar. It sometimes makes sense when you meet people who just have a peacefulness. Now I put this in because this is like the other side. This is the silly side of how brainwaves and really cheap, like $100 can be used, but to convey something that an artist might want to hack. Quisiera, pues, hasta cierto punto hackear o hacer una nueva versión. A lo mejor han visto esto, ¿no? Que las orejas pueden. Cerebral que está afectando la otra. Aquí podemos ver tres estados emocionales cuando tu tensión está así. Bueno, pues sube, como los perritos, o cuando estamos relajados o tristes, pues se bajan. Tenemos las orejas gachas y podemos aprender también a moverlas. Esto es muy interesante, es una neurología muy económica. Yo quisiera quitar estas orejas y hacer algo más, pero es muy divertido. Me encanta. There's a way of exploring consciousness by there's various patterns, these cogs, and if you see these patterns moving faster, it means you're more intelligent. Significa que ustedes son mucho más inteligentes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Se los vamos a mostrar en vivo. This is a pre-recorded version of somebody's consciousness. Esta es una versión grabada de la conciencia de alguien. The EEG is now being sonified. El electroencefalograma está siendo sonificado. These peaks estos picos are now affecting voltage, están afectando el voltaje, the tone y el giro by the, está siendo cambiado por la frecuencia de aquí. Es un poco lenta. Básicamente, entre más poderosa sea la computadora, pues mejor. Vamos a tener una experiencia interactiva más efectiva en tiempo real. En este caso, es una mini señal. Si exploran otras cosas, lo pueden usar con MaxMSP, con la lógica, y pueden componer escapes sonoros. This piece I actually used is called analog onirinism. Onirinism is the term for lucid dreaming or dreaming, where you actually know that you are in control. Es cuando realmente sabemos que estamos en control y podemos guiar nuestro propio sueño. Cuando estamos conscientes de esto, podemos hacer que todo suceda. Somos los directores de nuestro propio sueño. Yo he tratado de aprender esta habilidad, pero desgraciadamente entre más uno lo trata, pues uno más se despierta, porque uno dice, ay, estoy soñando, quiero hacer esto, quiero volar, y uno tiende a despertarse. Stephen Laboche en Hawái, él tiene un retiro y teníamos que despertarnos 3 o 4 veces durante la noche. Y constantemente escribíamos durante el día qué era lo que había pasado. Cuando yo estoy dormida, estoy consciente de que estoy dormida, y esa es una técnica para programarse uno a mí mismo cuando uno está despierto. Si alguien quiere conocer estas técnicas, con gusto las podemos comentar después. Mi investigación fue resumida por esto. A ver, si nos pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo, bueno, pues entonces hay que grabar esos sueños. Pero hay la probabilidad de grabar un sueño lúcido, pues todavía batallo con eso. Aquí tenemos un patrón. Esto fue lo que utilizamos para hacer la máquina del sueño. Y con gusto se los puedo compartir, y también podemos utilizar el dispositivo giratorio. No sé qué tan buena está esta traducción, pero bueno, se me ocurrió ponerla. Porque los efectos del parpadeo en una cantidad de personas muy pequeña, bueno, todo el mundo es sensible, ¿no? Pero, por ejemplo, en caso de epilepsia, esa es otra cosa. Hay que dejar claro, por ejemplo, en las páginas web y todo eso, que por favor, en casos de epilepsia hay que tener mucho cuidado, porque no todo el mundo puede resistir un parpadeo. En este clip tenemos un ejemplo sonoro. Este está siendo activado por una persona, Van Barnes, que está sentado en una máquina de sueño en mi casa, y tenemos ahí los datos cerebrales. Y pueden ustedes ver, bueno, todavía no les describo los datos de la gráfica, pero pueden ver estos picos amarillos, que son grupos cerebrales, y vean cómo están de veras amontonados, parecen racimos. Es una especie de atrapamiento. Estamos cambiando aquí entre los estados que se están definiendo, y este fue el diseño. O sea que aquí estamos realmente atrapados en este estado. A él le encantó, por cierto. O sea que me gusta mucho utilizar individuos que están felices en explorar, porque entonces yo puedo jugar con el sonido. Make a Fair, no sé si ya vino acá, ha estado en los Estados Unidos y en Europa. Es una cultura de la electrónica y de sus aplicaciones y programas, y todo esto se reúne. Y para mí fue un placer haber estado con ellos hace 3 años en Brighton, y tuve voluntarios del público en general, porque, bueno, nunca saben, yo nunca sé quién se va a sentar junto a mí que me dé sus ondas cerebrales. Tuve un adolescente con un déficit de atención. De hecho, ellos me pueden decir más de sus condiciones que yo. Este es Timothy Leary. Y perdón por la calidad del clip, lo hice a principios de los 90s. Parece que no lo podemos activar porque es muy grande, pero está en línea, o sea que no voy a perder tiempo ahorita tratando de ajustar este software. Ustedes pueden googlear a Timothy Leary o a mi nombre, y lo van a ver utilizando este equipo, viendo en la pantalla a principios de los 90, diciendo, ay, ese es mi cerebro, qué barbaridad. Lástima que no lo podemos mostrar ahorita. Ah, no, sí, ya entró. Falleció también durante los 90, por cierto. Pero es una de mis